Los regalos con dientes. Muchos padres o madres abusivos suelen mantener sometidos a sus hijos diciéndoles: tú sabes bien cuánto me sacrifiqué por ti. Y de esa forma, los hijos se sienten unidos a sus progenitores, por lo que en África llaman regalos con dientes. Pero no solo los padres hacen regalos con dientes. Cuando a ti te invitan a comer a una casa, generalmente devuelves la atención invitándolos a ellos, pues esto es algo así como una obligación social tácita. Esto quiere decir que si no quieres o no puedes invitarlos, te encuentras frente a diferentes opciones. Una de ellas es no ir. Otra es llevar un regalo simbólico, como una caja de bombones, una botella de vino o un ramo de flores que te liberen de la obligación de invitarlos a tu casa. Pero si te liberas demasiado bien, realizando un regalo con dientes, se te considera un ingrato. Hacer un regalo con dientes sería, por ejemplo, llegar con un regalo muy caro que anula el gesto de esa persona y hasta la hace sentirse en deuda contigo. En la Melanesia existe lo que se llama el potlatch, que es una costumbre de intercambio de atenciones que implica que a un gran banquete hay que responder con otro gran banquete. Esto conduce muchas veces al empobrecimiento de las familias, cuando cada familia trata de dar el regalo más costoso que puede para humillar a la otra o para demostrarles lo importante que son. De la misma forma, existen regalos familiares, como por ejemplo la crianza y la educación, por los cuales nos sentimos en la necesidad de un agradecimiento eterno que debe durar para siempre o por mucho tiempo. A veces un hijo o una hija se sienten tan en deuda con el sacrificio que han hecho sus padres para educarlo, que se sienten obligados a hacerles compañía hasta el punto de ni siquiera querer salir con amigos o casarse hasta que mueran los progenitores. Una forma de liberarnos de ese tipo de deudas es tomando conciencia que si han sido tan buenos con nosotros, eso no significa que estemos en deuda con esa persona, sino que hay que devolver esa deuda siendo buenos con los demás, con los más débiles, con los más necesitados. Pero lo que deseo es que tomes conciencia, que tal conciencia de deudas existe en todas las familias y que algunas veces el sentimiento es tan fuerte que se transmite transgeneracionalmente, haciendo que tú en este momento te veas impulsado a pagar lo que ni siquiera te das cuenta que estás pagando. Este párrafo forma parte de mi libro Despierta. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi.